Buenas tardes. Bueno, yo nací en el 35. Para que sea curioso, tengo 80 años y empecé a trabajar como artista dedicado a la pintura a los 14 años. Por lo tanto, ha sido una trayectoria muy, muy larga. Quizá por eso se puede explicar un poco mis evoluciones. Estuve estudiando con Vázquez Díaz durante 5 años. Entré a los 14, decidí desde ese momento que yo lo que quería ser era pintor. En Vázquez Díaz oí por primera vez nombres tan fundamentales como Picasso, como Gris, como... Pero también fui conociendo a otros artistas ya conocidos, críticos, intelectuales, que iban a visitar a mi maestro y que nos presentaba también a esos 5 artistas que tenía él siempre en su casa. Y fue así como empecé a tener conocimiento del ambiente de Madrid. Iba a visitar exposiciones y buscar siempre ávidamente todo. Después de la realización de un mural, pude hacer mi primer viaje a París a mis 18 años y ahí descubrí el informalismo. Una pintura de acción. Yo también quería pintar de forma tan libre como ellos, quería ser otro informalista. Y el informalismo yo lo entiendo que me permitió de alguna forma canalizar otras aspiraciones que iba más allá de la estética. Mi afición por la pintura se había vuelto pasión, que compartía con otros jóvenes artistas de Madrid, como fue Feito, o como el crítico de arte y poeta Manuel Conde. En el año 54... se abrió en Madrid la Galería Fernando Fe, una galería que se dedicó a defender la abstracción en la Puerta del Sol. Los propietarios ofrecieron a Manuel Conde la dirección de esa galería y también a trabajar con ellos, a Feito, también a mí y a algunos otros artistas que no recuerdo. Yo creo que esta galería de corta vida tuvo una repercusión importante y así los artistas como Millares o como Feito o como Pablo Serrano, cuando vienen a Madrid, una de las primeras cosas que hacen es ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, pues juntos pasamos muchas horas en aquellos cafés que han desaparecido, donde por unos simples cafés, como digo, podías pasar horas y horas hablando siempre de arte, de novedades, de libros, de teatro, de música, de cine, etc. Y de estos encuentros es donde nació la idea de crear un grupo de acción. Es ahí donde nace el grupo El Paso. En esta exposición de hechos que he hecho, quizá lo que podemos sacar en conclusión es algo muy fundamental, es la conciencia de las muchas carencias que sufríamos en este país y la necesidad de encontrar nuestro lugar. Hay momentos en los que uno se encuentra... Me he olvidado. Este es un cuadro precisamente que yo hice siendo discípulo de Vázquez Díaz. Lo muestro, es ninguna época, sencillamente es un periodo de formación. En el año 55, que yo creo que hice mi primera exposición en la Galería Fernando Fe y después en la Galería Arnaud de París, empiezo a hacer ya este tipo de obra, concretamente esta obra del año 57, justo el año en que formamos el grupo El Paso. Hay momentos en los que uno se encuentra frente a una encrucijada que te obliga a tomar la decisión de tomar un camino. Puedes tener la fortuna de estar en el lugar
y en el momento oportuno, pero nunca dejar de pasar ese tren que pasa frente a ti sin cogerlo. El despertar plástico español, aún en tan sofocante ámbito como la España de los años 50, con tantas carencias, fue gracias a unas circunstancias únicas: la aparición de una vanguardia que parecía legitimar nuestro deseo de libertad y de llevar esa libertad más allá de la estética, que dieron raíces nacionales al mismo tiempo que universalidad a la joven pintura española. Es cierto que nos tocó vivir un triste paisaje en esa España atrasada y madrastra con sus creadores, pero el trasfondo artístico, referencia donde medirnos, fue inmejorable. Nunca fue tan determinante el trasfondo histórico como lo fue en la gestación de nuestra pintura abstracta informal. Para nuestra generación, con enormes carencias de información, sí teníamos muy cerca de nosotros, en el Museo del Prado, a los grandes artistas españoles, al Greco, a un Velázquez, a Zurbarán, a Goya, que fueron espejo donde mirarnos. El artista no puede simplemente tomar el ímpetu de la vanguardia internacional sin alterar salvajemente el tiempo y la aplicación de tales energías. Son las necesidades culturales de su sociedad por las que el artista se expresa. Así escribió el poeta Fran O'Hara en el catálogo de la exposición New Spanish Painting and Sculpture que el MoMA organizó en el año 1960. En el año 83 tomé otra decisión importante y arriesgada. Mi actividad como artista había sido muy intensa. Tuve que viajar y exponer con mucha frecuencia en muchos lugares del mundo y me permitió acumular una experiencia que se consideró aquí en España que podrían ser utilizadas como asesoría en diversas instituciones oficiales. Formé parte del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes, con Tusell en un CD, después con el PSOE, algunos otros cargos, pero siempre desde el espíritu de servicio y desde luego sin compensaciones económicas. Todo esto coincide con el hecho de hacernos cargo, un grupo de creadores, de la puesta a punto del Círculo de Bellas Artes. Pero tomé la decisión de dejarlo todo. Necesitaba mi tiempo para pintar y atender mis compromisos profesionales y mi independencia. Fue una decisión importante, otra encrucijada, otro tren, en este caso, del que había que bajarse. Y sí, me bajé en el momento oportuno para preservar mi libertad, que para mí ha sido fundamental. Que pudiera distraerme de algo tan vital en mi vida como es la pintura, con sus muchos retos como los de reinventarme a veces. La gran revolución artística que a mí me ha tocado vivir, se podría datar sobre los años 50, llevó a la pintura a un espacio fundamental para entender el arte emancipado de muchas servidumbres y a una poética nueva que me permitió expresar mi condición de castellano, trabajando la materia como un labrador arando la tierra, creando surcos. Las formas de crear entonces estaban claramente diferenciadas: la pintura, la escultura, la música, la fotografía. Ese fue el marco estructural del arte que los artistas de vanguardia, a partir de esos momentos, fueron desestructurando poco a poco, paso a paso. Los años de expresionismo abstracto o informalismo fueron años fantásticos, según mi opinión, con una dimensión de transgresión e invención, al mismo tiempo que poética profundidad,
como pocas veces haya ocurrido en la historia del arte. Se incorporaron técnicas y dimensiones nuevas, pues como Mathieu, incluso subiéndose a un escenario y pintando obras inmensas en 5 o 10 minutos, o como Siraga, con una soga y los colores en el suelo, balanceándose sobre los colores y haciendo unos gestos imposibles de volver atrás. Después fueron años muy intensos de trabajo y vitalidad para mí. Y consecuentemente, con mis planteamientos, no quise domesticar esas fuerzas. El informalismo me había permitido realizar obras de gran intensidad, muchas, pero no se puede repetir eternamente un desgarrado grito sin volverse retórico y académico, fuera de tiempo cuando el contexto cambia. Esa libertad y deseo de incorporar siempre algo inédito, algo nuevo para los artistas, terminaría en importante crisis para el informalismo. La salida fue buscar nuevas fronteras, todavía inéditas, nuevas vanguardias que derribaron todos los límites entre las compartimentadas formas de crear arte hasta ese momento, con notables excepciones, como Marcel Duchamp. Aquí, precisamente, yo voy a hablar del segundo periodo, pero este cuadro y el siguiente son precisamente esos periodos de transición buscando mi nueva etapa, cómo resolver mis conflictos estéticos con el informalismo. Rauschenberg introdujo la fotografía en la pintura a través de la estampación serigráfica sobre la pintura. Jasper John trabajó con elementos nuevos en la pintura, las letras, los números, los mapas, banderas, dianas, grafías, imágenes siempre en 2 dimensiones creados por nosotros que le permitieron una innovación notable. Yo mismo, por necesidades expresivas, necesité abandonar la tela y las herramientas de la pintura. La tercera dimensión dio finalmente solución a mi nueva etapa o periodo, el realismo. La configuración de una nueva iconografía que aparece como testimonio de una lucha colectiva. Había dejado el informalismo que creyó reclamar parcelas de libertad que no poseíamos y transmitir la conciencia que como ciudadano, además de pintor, se había ido formando en mí. Pero me di cuenta que esa comunicación tendría que venir de otros lenguajes menos herméticos que la abstracción, que por otro lado había caído en la trampa de sus propios excesos. En mi nueva obra, el realismo, mis figuras crecen desde la superficie pintada, irrumpe en el espacio físico del espectador. Esculto-pinturas lo llegaron a definir. Reproduzco imágenes que aparecen en los medios de comunicación y que memorizan sucesos y hechos de los hombres, cosificados, a veces meras carcasas vacías, sin cabeza o con mutilaciones, para remarcar su condición objetual o como metáfora de restos escultóricos, como otro templo de Pérgamo. Arte político también, pero mucho más que eso, según mi entender. El arte y la política no poseen una relación unidireccional, sino que se imbrican en una vinculación de doble vía, a modo de vaivén que va desde la estética a la política y desde la política a la estética. Rancière nos invita con estas palabras que esta vinculación posee una trama muy densa, casi carnal. El arte no es necesariamente político por sus mensajes del mundo,
ni por el contenido estructural de sus conflictos. También lo es en la medida en que nos permite distanciarnos de esas funciones narrativas. El arte es potencialmente político, sí, pero no todo el arte es político. Todo arte libre, renovador e investigador, todo arte que quiere hacerte reflexionar sobre la realidad, tiene en su raíz un carácter político y pedagógico. Dejé el realismo en 1975 para volver a la abstracción y buscar esa obra única e irrepetible. Este acto creativo íntimo del artista frente a la tela, como no podía ser de otra forma, como miembro de una generación que quiso abrir nuevos cauces estéticos a la pintura sin dejar de pintar. Había tocado el momento de recuperar el espacio de la pintura, su dimensión poética y metafórica. Retomar el hilo del discurso de la pintura pura, nada más y nada menos. He tenido una compleja evolución, sí, como nuestro país, como el mundo, como yo mismo, pero entiendo que he sido coherente con mis tiempos. Mis periodos son, utilizando una imagen de Cortázar que Cortázar nos trae en Rayuela, como las cuentas de un collar. Son diferentes cuentas, pero están unidas por un hilo que une a todas. A Picasso se le criticó por lo que ahora mismo es práctica común y se pide, la creación de marcas, que para algunos creadores y desde luego para Picasso son o serían como corsés imposibles, una forma de perder la condición de creador para convertirse en productor, el de tu marca. El mismo Picasso declaraba al respecto que yo no creo haber empleado elementos radicalmente diferentes en mis diversas maneras. Todas las veces que he tenido alguna cosa que decir, la he dicho de la manera que he creído ser la buena. Motivos diferentes exigen métodos diferentes. Ello no implica ni evolución ni progreso, sino acuerdo entre la idea que se desea expresar y los medios de expresar dicha idea. Está claro cómo el artista ha ido sistemáticamente intercomunicando las diversas formas de creación, incorporando otras dimensiones, como el paisaje mismo, modificando la naturaleza del land art, o el tiempo con el videoarte, o el nuevo concepto arte total de Fluxus, etc. No sé si podremos seguir llamando arte a muchas de las cosas que hoy se hacen, donde la tecnología es dominante. Quizá tengamos que inventar otra definición, pero ese es otro debate. En los últimos años he trabajado con lo que podríamos definir como fragmentaciones, construcción de construcción. La ruptura del concepto virtual del espacio de la ventana, que es fragmento, una decisión de renunciar al resto. Pero ahora mismo tengo que hablar, como he dicho antes, de la recuperación de la pintura, del espacio pictórico bidimensional, que no del espacio virtual, que plantea otra relación, la infinitud, la naturaleza como proceso, morfogénesis, la naturaleza como un todo sublime, una pintura que ni idealiza la naturaleza ni la reproduce como mero fragmento, sino que se concibe como proceso.
y he puesto cierto énfasis en el concepto de recuperación, si lo he puesto ha sido porque, sobre todo, por marcar distancias con un arte que ha negado la pintura como herramienta de trabajo. Quizá yo sea un nuevo romántico que se revela, que busca la trascendencia a través de una naturaleza nueva, la esencia del espacio absoluto, el misterio de nuestro entorno y de nuestra existencia a través de la pintura, como manifestación del yo, de tu individualidad, siempre trabajado intuitivamente. Solo a posteriori he tenido que poner palabras a mi trabajo, a mis cambios, a mis búsquedas y encuentros. Está comprobado que se dan procesos cognitivos muy complejos inconscientemente e intuitivamente. Pero como dejó escrito Kant en la Crónica de la Razón Pura, las intuaciones sin conceptos son ciegas. Busco recuperar el espíritu que inspiró mi primera obra. Reinventar la pintura, dejar rastro de la intensidad metafórica y lírica de la superficie pictórica, su capacidad de ilusionarnos, de enamorarnos, de vibrar de nuevo con el espacio pictórico. Octavio Paz dejó escrito que la modernidad no es la novedad y que para ser realmente moderno hay que regresar al comienzo del comienzo. El pintor ya no se acerca al caballete con una imagen en la mente, lo hace con unos materiales en la mano para hacer algo con ese otro material que tiene frente a él, la imagen que es el resultado de tal encuentro. No es solo una pintura, es un acontecimiento. Esas palabras de Rosenberg definiendo la pintura de acción sigue siendo tan válida como fueron escritas en los 60. Es mi propia experiencia cada vez que me enfrento a una tela, una lucha entre el rigor y la espontaneidad. Me gustaría decir que mis cuadros actuales no son otra cosa que pinturas como entidad en sí misma. Una pintura desnuda, sin concesiones ni guiños, como fue el informalismo. Una pintura radical y esencial, pero sin duda surgen asociaciones. Ya Zola dijo que una obra de arte es un rincón de la creación vista a través de un temperamento. Yo es que creo que el informalismo, aparte de una tendencia pictórica, fue una gran terapia y una terapia que se necesitaba. Porque la figuración que había habido antes, el surrealismo, en su momento final, era una pintura cargada de elementos literarios, que suprimía elementos puramente pictóricos por elementos de una representación literaria. Hacía falta una recuperación de la pintura, de lo que es el origen de la pintura, en cierto modo de situarse o ponerse en una mentalidad prelógica antes del mundo de la cultura e intentar situarse y pintar espontáneamente, como cuando el primitivo una vez hundió sus manos en el barro y descubrió que había hecho una raya, así comenzaría a pintar o manchando con barro con sangre una pared y ahí comenzó la pintura, ¿no? Y también lo encuentro que en alguna ocasión has intentado volver a los orígenes, las máscaras, por ejemplo. Es un momento en el que, frente a toda la sofisticación de tendencias y de actitudes estéticas, vuelves y utilizas ese tipo de máscaras. O sea, que es como volver a lo primitivo, volver a situarse en el principio y decir, bueno, la pintura ha seguido un camino, en lugar de seguir ese camino, vuelvo al principio y voy a tomar otra dirección, pero desde el punto de partida
sí, sí. que tuvo esa pintura. Y de hecho, quizá toma la forma de símbolo plástico, claro. ¿no? esa representación primitiva, ¿no? del hombre. De cualquier forma, a mí me gustaría también indicar que quizá no debemos de olvidar la condición de español, en mi caso. Claro, cuando yo fui a París y descubro ese arte que me interesó tanto, que después bueno, lo conocemos por informalismo o abstracción expresionista, es que para mí realmente me subyugó porque no solamente era esa libertad que efectivamente yo quería tener y ser tan libre como ellos, pero es que también a mí me servía como argumento porque en mi país, donde vivía, en España, no teníamos esa libertad y yo quería esa libertad también en mi entorno, también, que fuese también, tuviese exactamente como esa pintura que yo había admirado, de la que me había enamorado, nació en un país libre, yo también quería que el mío lo fuese. Y a mí me parece que también esas figuras que irrumpen en el espacio del espectador, que son obras de denuncia, testimoniales, yo creo que también es una forma de crear también una reflexión sobre nuestra realidad política también, que era mucho más, por mucho descontado, más. Pero que también tenía, yo quería que tuviese también ese elemento. Es decir, yo de alguna forma me sentí moralmente en la obligación de dejar imágenes también de esa lucha democrática. Es una construcción de la democracia y por otra parte también la prueba es que a partir del año 75 hay un cambio radical. Sí. Incluso se abandona ese color, el color de la democracia que se ha dicho a propósito de las transformaciones. Bien, porque ya esa actitud ya no tenía sentido, sí lo tenía. Me veo liberado. Y, claro. Liberado y quiero ser de nuevo libre, ser independiente y para mí es volver precisamente a las raíces de la abstracción que para mí me encuentro muy bien, me encuentro muy cómodo. Creo que puedo expresar todo lo que yo necesito y por eso volví precisamente a la abstracción. Lo que es más difícil, Velázquez lo es, lo que es más difícil es un pintor que esté constantemente en cambio, porque desde luego es complicado, es complicado. Yo creo que en ese sentido los cambios tuyos son porque lo que ha mantenido en pie el carácter innovador de tu pintura durante toda tu trayectoria ha sido precisamente ese buscar la esencialidad de la pintura. A través de la figuración, a través de la abstracción, con un elemento crítico, pero nunca eso ha desaparecido. Bien, últimamente vemos que está mucho más acentuado también. Quizá porque ha llegado ya una síntesis más madura, más profunda. Sin duda. Y más radical. Sin duda. Yo creo que, lógicamente, yo he mencionado a Picasso intencionadamente, porque yo creo que a mí me parece que un gran pintor nuestro es un buen ejemplo. Yo cuando empecé precisamente a pintar en el taller de Vázquez Díaz, bueno, era lógicamente la figura mítica, ¿no? Pero Picasso, pero a mí me interesaban artistas más radicales. Y en aquel momento, pues más que Picasso, me interesaba más Mondrian, por ejemplo, ¿no? Pero indudablemente Picasso es una lección, desde luego para mí lo es. Es precisamente esa capacidad de reinventarse y de nunca agotar su capacidad de invención, ¿no? Y yo, de todos modos, como digo, lo dije al principio, mi obra ha tenido una evolución compleja, pero me ha servido también como de alguna forma de ejemplo el gran maestro Picasso, al que he finalmente admirado muchísimo precisamente por esa capacidad creativa, mucho más como que al principio, como digo, que me interesaron posiciones más radicales como Mondrian, ¿no?